Bueno, mira, yo la verdad que yo nací en Pilar, mi esposa nació en Pilar, mis hijos, mis nietos, mi madre había nacido en Pilar, Rosa Blesa, y mi padre vino de soltero, de General Viamonte. Bueno, yo empecé con esto. Primero trabajé en el banco Norte y Delta, en Escobar. Después en Radiotron BBC, me acuerdo que el dueño me ofreció el doble del sueldo y mis viejos estaban en Córdoba y yo me renuncié al banco, se querían morir mis viejos cuando. Era joven en ese momento y decidías vos. Y bueno, y yo, productor de la segunda, me hice trabajando en el banco. Había un empleado que era hacía seguros, le hacía el seguro a los japoneses cuando se le vencía la prenda. Y yo le ayudaba. Bueno, entonces me hizo productor. Bueno, de ahí me vine a Radiotron y me venía a visitar el gerente siempre de la segunda. Y yo no sabía qué decirle porque no le tenía el seguro de mi papá y de mi suegro nada más. Y me escondía porque no sabía qué decirle. Hasta que un día lo invité a cenar a mi casa y me dice: Mira, Héctor, agarrá la valija, salí a hacer un seguro por día, dejá la valija y andate al club. Al Club Atlético, vaya, ¿no? Soy de los dos clubes, claro, del Atlético y del Sportivo, los quiero a los dos. Y me dice: al final de mes, si haces uno por día, ganás 5 veces más de lo que estás ganando en Radio Tron. Una noche me quedé haciendo la cuenta en la cama, así, me hacía la cuenta, y tenía razón. Entonces la despierto a mi mujer y digo: Mirá, me dice, lo que vos hacés está bien. Al otro día renuncio en Radiotron, ¿no? Tenía 2 seguros yo. Vivíamos del sueldo de mi mujer que trabajaba en el registro civil. Yo no le quería pedir plata ni a mi papá, ni a mi suegro, a nadie. Y bueno, y me fui haciendo de a poco, iba visitando a gente conocida. Muchos no me daban bolilla, otros sí, pero yo era muy barato en esa época y pagaba al contado en los talleres. Entonces eso a los talleristas les gustó y me empezaron a mandar clientes. Y bueno, y así resurgí y gracias a Dios aquí estoy con mi hijo que también es productor de seguro, hace 3 o 4 años que está acá conmigo. Y bueno, y le estamos luchando en esta época que estamos viviendo, pero gracias a Dios la segunda es una empresa que este año también cumple 90 años. Está entre todas las empresas que hay en la Argentina, está en el cuarto lugar en producción. Yo entre las 1.600 agencias que tiene la segunda, que también tienen los países limítrofes, estaré entre los 100 primeros. Así que bien, gracias a Dios, bien. Héctor, yendo a aquellos primeros días que vos decías que salías con la valija, era un pilar muy diferente también, no era tan grande como hoy, ¿no? Que los clientes no era tan fácil de conseguir. No, no, porque aparte ya tenían seguros con gente ya muy arraigada de Pilar, como Bertazzoni y Ayek, ¿viste? Y era muy difícil. Y aparte se tiraban conmigo, como yo era nuevito, ¿viste? No querían saber nada que yo empezara. Pero bueno, como yo le ofrecía mucho más barato. Y aparte iba a los talleres y cuando entraba un auto mío, yo le decía al tallerista que pagábamos al contado, que los talleristas me empezaron a mandar seguros a mí. Y entraba un auto mío y hacían el primero, hacían el mío, ¿viste? Entonces, bueno, y así fui luchando, luchando, luchando. Me compré mi casa, mi auto para mi mujer, le di el estudio a mis hijos, que se recibieron, mi hija de psicóloga, mi hijo de licenciado en sistema y también ahora es productor de seguro. Y bueno, y aquí estamos luchando. Tengo una adquisición nueva, una empleadita nueva que se llama Brisa, que es de primera como trabaja. Tengo otra empleada que trabaja desde la casa, que lamentablemente se murió el papá, entonces se tiene que quedar cuidando a la mamá, pero hace 10 años que está conmigo y me trabaja como si estuviera acá en la oficina.
En cuanto a estos 50 años, has pasado de todo, como el país, ¿no? Seguramente con altibajos y sobrevivir. Lo hablaba ayer con Tono Aón, ¿no? Que también ahora cumplió 110 años. Habla de hay que sobrevivir en este país y es importante meterle para adelante, ¿no? Y hubo momentos muy difíciles, en el momento que vos, lo seguro, date cuenta que esto es un servicio que también depende de cómo le va al país. Viste que en este momento, por ejemplo, no hay repuestos, no hay cubierta. Entonces hay que luchar con los precios, con la inflación que hay, suben los seguros, ¿me entendés? Y bueno, pero si vos date cuenta que en 50 años yo nunca cambié de compañía. Siempre trabajé con la segunda. Y eso la gente se fija mucho, ¿viste? Y siempre le respondí, jamás, jamás la segunda le dejó de pagar a nadie, siempre pagó, siempre y sigue pagando, gracias a Dios. Y eso la gente se fija muchísimo en eso, la verdad que es muy importante. Repasamos los lugares que has tenido en Pilar. Siempre en el centro estuviste y sobre todo en una zona muy particular te has movido mucho más allá de las mudanzas que has tenido como oficina. Sí, el centro de Pilar es mío. Sí, los de la segunda ya lo saben. Empecé en la calle Tomás Marque, 958, donde está el estudio de Jorge Domenech. De ahí me vine acá a la esquina de Víctor Vergani y Bolívar, que es de Tonoaón. Después de ahí me fui enfrente de la panadería de Pocho Guillones. Y bueno, y ahora estoy acá, que mi hija, y esto lo estaban haciendo nuevito, Tono Aón y el Turquito, estaban haciendo estos locales nuevitos, y mi hija me dice, venite, que son unos locales lindos, muy, muy lindos. Y bueno, entonces hablé con la familia Aón, y que la verdad que conmigo se portan muy bien, muy bien. Y aparte también lo felicito al Turco, que cumple 110 años con su negocio. Bueno, y acá ya sé que estoy, yo calculo que 15 años más o menos. Bueno, la última, en cuanto a seguros, vos hablabas de autos por ahí cuando empezó, pero ahora hay una gran variedad de seguros que con el tiempo, en estos 50 años, hubo hasta de campos, ¿no? Me acuerdo que hasta en algunos alimentos particulares han trabajado en cuanto al seguro ustedes, ¿no? Ha crecido mucho. No, yo seguro siempre hice todas clases de seguros. Desde automóviles, RT, granizo, multicobertura de comercio, multicobertura de casa de familia, accidentes personales. Siempre, siempre la segunda hizo De todo. de todo. Siempre, siempre. Y gracias a Dios siempre respondió. Bueno, la última, ¿cómo lo pensás celebrar? Sabemos que este mes, no sé qué día fue el primer día que has abierto esta compañía. El 6 de marzo. Y quiero festejarlo trabajando 50 años más en la segunda, si Dios quiere, gracias a Dios. A meterle. Por supuesto que ahora me llamaron de la compañía para agasajarme, así que calculo que la semana que viene tengo que ir a Rosario.